En este vídeo os voy a mostrar de primera mano mi colección exposición en el espacio rampa From My Soul. Era muy importante que esta exposición estuviera cerca de mi hogar, cerca de mi estudio, y nunca hice inauguración. Así que, a disfrutar. El espacio Rampa es un oasis de arte, de cultura, aquí en la provincia de Jaén, en la ciudad de Linares. Y en este espacio se han albergado diferentes colecciones y han expuesto artistas muy diversos internacionales. También desde aquí, desde Rampa, hemos organizado y estamos organizando el Festival de Arte Urbano 23700. Llevamos ya 4 ediciones y en este 2024 llegará la 5ª edición. O sea que Rampa es muy potente, tiene mucha fuerza. En esta ocasión, en el espacio Rampa, está mi exposición From My Soul, donde toda esta colección la he ido haciendo, la he ido creando, pintando y desarrollando desde 2023 y la terminé en 2024. Son vivencias, cosas que he sentido, que he vivido de primera mano, de gente cercana, noticias televisivas, noticias de redes sociales e inconformidades mías, pues que he ido viendo y que no me gustan y hay que cambiarlas. Así que vamos a empezar por la primera parte. Esta primera parte de la exposición de From My Soul, pues tiene un nombre que es Monster Collection. En toda esta pared hay 16 obras inspiradas en monstruos que yo he ido conociendo desde que soy niño. Recuerdo cuando era pequeño que había un álbum en el que era nada, un álbum que era un tamaño de papel, en el que te venían con unos chicles unas estampas pequeñitas que eran de monstruos. Entonces, algunos de esos monstruos están representados aquí a mi estilo one line, sobre madera y con óleo. En esta exposición, en toda la exposición, hay una cosa que une toda la exposición. Aparte de que todo sale de mi alma, es que todas las obras están hechas con un one line, de un solo trazo cada obra, y están pintadas con óleo. Todas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Miércoles. Bueno, un nombre muy normal, por llamarle un monstruo, ¿no? O una monstruo. Tenemos a Marisau, tenemos al Devorador. Recuerdo todavía el Devorador cuando en ese álbum estaba esa pegatinita que era el Devorador. Entonces, todas estas piezas que están trabajadas en relieve, lo que cuentan es que dentro de nosotros pues, todos tenemos monstruos. O sea, nadie es perfecto. Nadie se levanta todos los días y se acuesta diciendo wow, el mundo es precioso, amo a todo el mundo, amo todo, soy muy feliz. Yo creo que así no es. La vida realmente te enfrenta a veces a situaciones en las que te salen unos monstruos de rabia, te sale la envidia, el odio, que es algo que no quiere decir que sea bueno, pero es verdad que como seres humanos pues tenemos diferentes sensaciones y esa la quiero representar en cada uno de estos monstruos. La mujer de Frankenstein, Drácula. Yo llamo todo monstruos, pero cada uno verá que al final los nombres están inspirados en películas de terror y también en la vida real. O sea, están inspirados. Por ejemplo, Frankenstein, el fantasma de la ópera. Luego también con esta colección lo que he jugado es con los colores del fondo para que cada uno tuviera una personalidad según me sugiriera a mí qué color tengo que utilizar para que funcione con la obra y para que transmita el mensaje que quiero transmitir con cada uno de estos monstruos. Hay uno de los monstruos también que me gusta mucho, bueno, Maléfica, está guay, pero el monstruo de la laguna, a mí me encanta, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho el verde y como el monstruo de la laguna, lo que es su piel, su carne, el verde predomina en la obra. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es muy divertido y además yo te digo una cosa, puede venir aquí y sonreír con la exposición, pero hay más parte triste que alegre. Pero bueno, así es el mundo del arte. Ahora vamos a pasar a esta pintura que se llama Niña que canta. Estamos en un momento de la historia en que los seres humanos como que somos más libres de elección, ¿no? Hay niñas que no se sienten niñas o niños que no se sienten niños, pero siguen teniendo una infancia. A veces somos muy crueles, ¿no? Los seres humanos somos muy crueles con nuestros compañeros en el colegio, con nuestros compañeros en el instituto, con nuestros colegas, con gente que no conocemos. Y con esta obra lo que quiero decir es que tú puedes ser lo que tú quieras. Eres libre de elegir lo que tú quieres ser como persona, como individuo, como tú te sientes y que ninguno somos quien pues, para pisotearte o para discutir algo que estamos fuera de esa discusión. O sea, tú eres tú y tú decides lo que tú quieres con tu cuerpo. Eres tú y con tu mente. Después pasamos a esta pieza que se llama Chica Caribeña al atardecer. Y bueno, está inspirado en un momento de cuando el año pasado, 2023, estuve en Cuba y conocí aquella isla maravillosa con una cultura extraordinaria donde la gente tiene un corazón increíble, mucho talento, mucho arte y mucho ingenio. Pero a mí me hace pensar también
cómo saltamos la mínima, cómo el racismo que tenemos dentro nos salta a la mínima, ¿no? O sea, cómo cuando en el deporte, por ejemplo, en el fútbol, hay algún grito racista contra un futbolista porque sea de otro color de piel. A veces de pequeño nos han educado diciéndonos, ten cuidado con esos que son malos, ¿no? Cómo una cultura o una raza parece que es mejor que otra. Pero eso es mentira, totalmente. Al contrario, lo que es el mestizaje cultural, este mestizaje en el que vivimos, y por ejemplo yo como andaluz, que tengo una historia de un montón de culturas, de civilizaciones, de personas que han estado en esta tierra igual que yo, pues para mí eso es riqueza. Me encanta viajar por el mundo y ver gente diferente, porque la diferencia es de donde se aprende. Si fuéramos todos iguales sería un aburrimiento, y en este caso, con esta obra, pues reivindico eso, ¿no? Que eso que marca la diferencia entre esta mujer y yo, me encanta. Porque esa diferencia es de la que yo aprendo. Si fuera igual que yo, pues aburrimiento. Pasamos ahora a esta pintura. Tía tomando el sol en Cabo de Gata. Bueno, Cabo de Gata, para quien no lo conozca, es una playa muy extensa que está en Almería, en la costa andaluza, en el mar Mediterráneo. Y la vemos como desnuda, tomando el sol, mirando hacia la izquierda, el mar detrás. Ella está apoyada en la arena, de forma natural. Si realmente cuando nacemos desnudos. No sé por qué hay tanto miedo al desnudo. No lo entiendo, nunca lo entenderé. O sea, ella lo que está viviendo es su libertad, su libre expresión, su expresión corporal. Es ella. Nada más, no hay nada que le ponga una marca delante para decir me gusta esta marca, tengo tanto dinero. No, realmente, así somos todos. Si nos quitamos la ropa, así somos todos. Y es cuando somos realmente y sinceramente libres. Vamos a pasar a esta obra. Esta obra para mí es una de mis favoritas, pero también es una de las más duras. La obra se llama Sin comentarios. Yo volvía de llevar a mi hija al colegio y iba escuchando la radio y están hablando de que una comunidad autónoma española pues querían quitar el Ministerio de Igualdad, ¿no? Entonces, cuando yo volví hacia mi casa, hacia mi estudio, mi cabeza empezó a dar vueltas, ¿no? Pero ya se fue a otro lado, ¿no? Al final empecé a enlazar una cosa con otra, otra cosa con otra, y al final acabé dándome cuenta de que realmente en este mundo, y lo sé porque lo he tenido cerca, hay personas que son maltratadas y se abusa de ellas. En este caso, una mujer. Yo cuando llego al estudio y me pongo a dibujar, todo el rato me sale la misma figura, ¿no? De un solo trazo, empiezo por aquí abajo, como por el culo, por la espalda, y cómo voy haciendo la figura hasta que termina aquí, ¿no? O sea, no me salió otra cosa, digo, madre mía, tengo que pintarla. Monté el bastidor, monté el lienzo 2 metros por 2, me puse con el carboncillo, me puse a meter el acrílico en el fondo, a meter el óleo, a meter pan de cobre y a expresar toda esa rabia y toda esa injusticia que yo veía en este mundo cuando veo que hay mujeres que te lo pasan súper mal, que están sometidas por otra persona, en este caso por un hombre, y cómo ella está mirando hacia atrás porque ha abierto la puerta al tío, ella se abraza ella misma, se quiere proteger, pues de un ser que realmente no tendría que estar aquí en este planeta. Pero es lo que hay y yo esa inconformidad la he sacado en esta obra titulada Sin comentarios. Vamos a pasar ahora a Niña con coleta de oro. Y esta obra pues lo que refleja es las redes sociales. Nuestro hijo, la juventud, está ahora mismo viviendo una juventud y una infancia que nosotros, por suerte, digo yo, no tuvimos que vivirla. Tú puedes estar con tu colega, estuviera más peinado, menos peinado, más maquillada, menos maquillado, con una ropa con otra, sentado en un parque, riéndote, jugando con la pelota, jugando a las canicas, jugando de mil maneras. Pero llega un momento en la sociedad actual, en los tiempos que ahora no acontecen, en el que las redes sociales son súper importantes y el cómo te muestres las redes sociales. Tienes que salir guapo, guapa, tienes que tener un cuerpazo de 10, tienes que estar fuerte, tienes que ser una influencer y realmente eso es muy duro para la gente y muy duro para la juventud porque su cerebro que se está desarrollando empieza a sufrir colapsos y eso al final no es bueno para el desarrollo de ese niño y esa niña. Entonces aquí ves como lo que quiero representar es eso, es como el todo el rato tenés que estar, el posturear, el posar y el salir perfecto. Decir, ay, esta foto no, tómame otra, no, esta no, que es algo rara, no, mejor este perfil. Pues esta obra de Niña con coleta de oro representa esos momentos que vivimos hoy con las redes sociales. Vamos a pasar ahora a esta pintura. Es la última pintura que hice de esta colección, ¿vale? Ahora quedan más, pero esta es la última que terminé y se llama Raptori Mortem. Es en latín y en castellano no lo voy a decir. Raptori Mortem. Buscadlo vosotros si queréis traducirlo al castellano, al inglés, al idioma que queráis, pero está en latín. Y en esta obra lo que representa es a una persona que soy yo reventando puñetazos a otra persona que está en el suelo. Y diréis, ¿pero por qué hace eso? ¿Qué violencia? Hay cosas que las tengo que pintar para no tener un problema mayor. Yo tengo la suerte de cuando trabajo mi obra, hay un porcentaje de rabia que suelto con la pintura. Es verdad que yo no olvido, ¿no? Pero sí es verdad que hay un porcentaje que yo libero de mí cuando estoy pintando un cuadro. Entonces esta pintura tiene movimiento, tiene agresividad, pero es que la vida
nos trae estas cosas, ¿no? En esta exposición no vaya a ver nada realmente alegre o realmente bonito y dulce. Yo creo que aquí lo que... O sea, yo con esta exposición lo que estoy reflejando es lo que yo tengo dentro y lo que para mí es el arte, que es expresar la realidad. Vamos a pasar ahora a este de aquí, Día Nublado. ¿Y qué es para vosotros un día nublado? O sea, ¿qué es para vosotros cuando un día dices, es que está el día gris? Es como que no tenéis ganas, ¿no? De nada, este es como si estuvierais deprimido, como sin energía, sin fuerza. En este cuadro lo hice un día que me iba de viaje al día siguiente y no quería viajar porque quería seguir pintando mi estudio porque estaba en un momento de creación constante, continua, en la que tenía la inspiración a flor de piel todos los días, desde por la mañana por la noche, era un sin parar, pero sin embargo sabía que tenía que dejar mi estudio para irme de viaje a otro sitio. Y digo, madre mía, qué desastre. Entonces, ¿qué pasó? Salió esta obra. Una obra inmediata en la que el color del fondo, ese naranja, esa fuerza, me da el agobio que yo tengo. Y el gris es que, como si yo me sintiese gris. Aunque aquí hay una mujer representada, pero a veces yo utilizo a otros seres, a otras personas, mujeres, hombres, incluso animales, para representar pues, como yo estoy, ¿no? Pero a veces yo creo también que si utilizo siempre mi cara, esa parte es como muy egocéntrica y no creo que yo sea egocéntrico ni egoísta. Entonces presento eso, un día nublado, un día que yo no quería salir de mi estudio porque quería seguir pintando y no perder tanto hora de viaje. Pero bueno, cosa del artista, que al final el mundo entero hay que recorrerlo. Ahora vamos a esta obra, que esta obra es muy chula y es muy divertida, y os voy a contar por qué. Se llama Gotas de agua. Esta pintura la hice durante un rodaje de un videoclip de mi amigo Mario Díaz. Quiero que veáis, que luego en la descripción dejaré el enlace del videoclip, para que lo veáis y estéis como si que estéis con nosotros en ese vídeo, en mi estudio en Linares, donde estamos cada uno con nuestro arte expresándonos, uno con poesía y otro con pintura. Toda esta pintura para mí tiene mucho ritmo, está como sacudiéndose, ¿no? Gotas de agua en la canción, gota de agua el título, y está como sacudiéndose del agua, ¿no? Que le cae encima, ¿no? De que a veces necesitas espabilar, despertarte y que te caiga un cubo de agua fría para decirte, esta es la realidad y tengo que pisar fuerte y poner los pies en la tierra. Ah, que se me ha ido la cosa. Espera. ¿Ves este espacio? Aquí había un cuadro, pero se fue muy rápido. Lo siento mucho. Aquí hay cuadros que se van a ir ya, por eso quiero hacer también el vídeo. Para que no se quede la sala vacía de cuadros que se están yendo ya a una casa o a otra. Aquí había una obra muy chula, que bueno, aquí la puedes ver, en esta imagen superpuesta al vídeo, en el que se llama Ella se siente observada mientras me observa. ¿Y qué representa esa obra? Pues muy fácil, ¿no? Si te das cuenta, está vista como desde abajo, como si yo estuviera tumbado en la playa, en una toalla, ahí encima de la arena, y estoy mirando hacia arriba y pasa por mi lado y me quedo mirándola y ella me mira y es que la vida es así, no somos ciegos. Continuamos. Hay que reírse un poco también, ¿no?, de la vida, ¿no? No puedes estar todo el rato triste, ¿no? Esta obra, que también me gusta mucho, y bueno, hay momentos en los que se llama Saturno devorando a su hijo, ¿no?, donde ya hay un vídeo sobre esta obra. Y si queréis saber mucho más sobre esta obra, por favor, ir al vídeo, se llama Saturno devorando a su hijo, donde contaré, ahí cuento toda la información de la obra, de lo que significa, lo que representa, y aquí ya no te cuento más de la obra. Pasamos a esta obra. Esta obra se llama La Piedad. Y bueno, La Piedad, ya Miguel Ángel Buonarroti hizo una escultura de La Piedad, por ejemplo, en mármol, o muchos otros artistas, o incluso Picasso en el Guernica, también tiene una madre sufriendo con su hijo en brazos mientras que está muerto. ¿Esto es una injusticia? Realmente sí, estamos en un mundo que no para de haber guerra. O sea, desde siempre, el mundo, o sea, la humanidad en la historia es que comienza por la guerra. Y estamos en el siglo XXI, supuestamente tendríamos que tener más conocimiento, más conciencia social, más conciencia humanitaria, y realmente, por desgracia, no está pasando. Así que bueno, eso es una obra, pues, esta injusticia de estas guerras que en pleno siglo XXI siguen ocurriendo, la gente se lo sigue pasando mal, hay injusticia y siempre sufren los mismos. Los poderosos en la gloria, como siempre. Esta otra pieza también, el grito expresionista, y bueno, se ve ese grito también de dolor viendo cómo su casa está ardiendo, con todos sus bienes dentro, con todo el esfuerzo y el trabajo que ha ido guardando durante tantos años en ese hogar que por un bombardeo lo han reventado. Venimos a esta obra que se llama Alta Pasión. Aquí en esta obra Alta Pasión, pues bueno, podéis ver qué significa, ¿no? Qué representa, ¿no? Al final representa un momento que es necesario, ¿no? La conexión entre dos seres. Esa conexión que es necesaria, o sea, ese ensamble, esa catarsis, ¿no?, que necesitamos los seres humanos para ver el mundo con otros colores. Por lo menos yo necesito eso para sentir los colores de una manera diferente. Es algo que necesito, y Alta Pasión, con esa obra represento ese momento. Esta pintura yo la quería hacer, es la primera de toda la colección, pero es que la necesitaba hacer encima en gran formato. Y la necesitaba hacer, era algo que expresarme corriendo rápido en esa obra en la que hice un montón de bocetos, porque cada obra de estas tiene muchos bocetos detrás, como ya cuento en mis vídeos anteriores, y me encanta. 2 metros por 3, me flipa. Y llegamos a la última parte de esta visita guiada
por la exposición de For My Soul aquí en el Espacio Rampa. El gallo, un nuevo despertar, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Al fin y al cabo, la suerte en esta vida es para los que podemos despertar cada mañana como el canto del gallo que me despierta a mí cada mañana en mi casa y que te das cuenta de que tienes una nueva oportunidad en este nuevo día, un nuevo comienzo para rectificar cosas que te han salido mal en los días anteriores, es muy importante. Para mí esta parte finaliza la colección, la exposición, con este despertar. Necesario para mí cada mañana con el canto del gallo de mi vecino que me hace tan feliz para darme cuenta de que hay que seguir trabajando, luchando para cambiar las cosas que no te gustan. ¿Qué pasaría? Que si llegamos aquí terminaríamos luego, empezaríamos otra vez por el principio por la colección, por la Monster Collection, porque realmente la vida es un bucle. La vida tiene altibajo y así es la vida, no nos queda otra. Somos seres vivos y sufrimos, sentimos, nos reímos, disfrutamos, el placer y el mal rato. Y quería contaros algo de por qué yo os pongo aquí en el Espacio Rampa. Yo os pongo en el Espacio Rampa porque soy parte de este espacio y porque para mí es muy importante de que no todo se centralice en una ciudad, en una capital o en un país. O sea, yo creo que nosotros desde aquí, desde Linares, la labor que hacemos con el arte es algo tan importante y tan necesario para demostrar de que no todo tiene que estar centrado en Madrid o en Barcelona, sino que en el resto de España sigue habiendo gente que le gusta el arte y le gusta la cultura. Y también poder estar cerca de mi estudio y poder mostrar mi obra y que yo pueda ver a la gente que viene a ver mi obra, a visitarla y también a los clientes, es algo que me gusta mucho, ese de tú a tú, esa cercanía, ese colegueo y para que conozcan realmente al artista y el arte de dónde viene. Yo he trabajado y sigo trabajando con alguna galería y realmente bien, ¿no? Pero hay veces que, si te digo la verdad, lo he pasado muy mal con la galería. Hay una galería, por ejemplo, en París, que me acuerdo que me dijo que quería llevarme con exclusividad en toda Francia e incluso si algún francés venía a Linares a comprar una obra mía a mi estudio, a casa, a donde fuera, fuera de Francia, también tenía que vendérmela a ese galerista francés, parisino. O sea, algo que yo dije, no, por supuesto, porque mi obra es mía y sé dueño de todo lo que hago yo. Luego también hay una anécdota muy curiosa. No puedo decir el nombre del galerista ni tampoco del cliente, pero sí puedo decir que hubo una vez en la que con un galerista fui a casa de un cliente que me había comprado una obra y este cliente me encargó otra obra enorme. En esa obra enorme, hablando yo con el cliente, el galerista se metió y dijo, oye, cliente, todo lo que tú abres de los precios con Belin, pues es lo que Belin va a ganar. Yo de aquí no me llevo ningún porcentaje de venta, porque que sepáis que la galería se lleva un 50% de media de la venta de una obra. Flipar, en todo el mundo, flipar. Entonces yo dije, ah, perfecto, pues vale, yo me encargo del precio. Cuando salimos por la puerta de la casa de este cliente coleccionista, me dice el galerista, Belin, tú le vas a dar el precio al tío y el 50% me lo da a mí. Digo, ¿perdona? Digo, pero si tú eres el que ha dicho que yo... No, no, Belin, es que para quedar bien. O sea, entonces, hay galeristas que tienen mucha cara, que se aprovechan del trabajo de los artistas, que no le importa dejar mal a un artista, y para mí eso es no. Yo por eso ahora mismo estoy exponiendo en este espacio, porque Rampa es necesario, porque para Rampa para mí es muy importante, y aquí está mi obra, For My Soul. Para los que quieran visitarla, que vengan a Linares, porque yo, lo siento, pero me voy para Ámsterdam porque yo estoy pintando ya en el museo más importante del mundo de graffiti y arte urbano en la ciudad de Ámsterdam. Así que chicos, nos vemos cuando vuelva de viaje. Hasta luego. Bueno, ya fuera de broma, espero que haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado. Os he contado, la verdad, lo que para mí es importante este Espacio Rampa y mi exposición, mi colección From My Soul. Y que hay vuestros comentarios, que yo los responderé, los leeré, por supuesto. Que os suscribáis a mi canal, que le deis me gusta, que disfrutéis de lo que estoy haciendo, que disfrutéis de vuestro trabajo, de que tengáis muchísimo cuidado y de que contéis, tanto con la pintura como con la escritura, con el baile, lo que sintáis de verdad. Porque ese es el verdadero arte, lo que sale de tu alma. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Os voy a mostrar mi exposición From My Soul. Bueno, Espacio Rampa. From My Soul, el Espacio Rampa, aquí en Linares. Porque para mí era muy importante que esta obra estuviera cerca de mí, o sea, de mi casa, de mi estudio. ¿No? Así te va. No, tú me digas. Mira, tengo un chicle, lo dejo aquí. En este vídeo os voy a enseñar de primera mano mi colección, exposición, perdigón, repito, me quedo sin perdigón.